Bienvenidos. En este video vamos a ver principalmente cómo crear o más bien insertar campos en nuestras tablas o insertar campos en nuestras capas. En el video anterior habíamos visto la diferencia entre crear en capas individualizadas o insertar capas en una base de datos o crear un conjunto de capas formando una base de datos, solo que no vimos cómo crear los campos. Bien, principalmente en este video vamos a ver cómo vamos a crear nuestra base de datos, cómo vamos a crear nuestra conexión aquí en el navegador y cómo insertar los campos de diferentes maneras, ¿sí? Bien, aquí tengo abierto QGIS para no demorar mucho. Y bueno, vamos a crear un nuevo proyecto primero. ¿Sí? Ahí está el nuevo proyecto. Y vamos a proceder, recuerden, primero lo que tenemos que hacer es guardar nuestro proyecto en una carpeta. Yo ya tengo una carpeta que se llama Demostración Clase 2. ¿Sí? Muy bien, en este caso puede ser que dé clic en el botón guardar o en el menú proyecto guardar. ¿Sí? Cualquiera de los... De las dos es correcto. Me voy a la busco la carpeta donde se va a guardar mi proyecto de QGIS. ¿Sí? Luego vamos a ver la diferencia en un archivo de Q con esa extensión de QGZ y QGS. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo aquí en QGS. Y bueno, vamos a llamarlo en este caso insertar campos. ¿Sí? Ese va a ser nuestro proyecto. Bien. Ya que ya guardamos nuestro proyecto en una carpeta, vamos ahorita a crear nuestra base de datos. En el video anterior vimos este proceso, ¿de acuerdo? Solo que no vimos la conexión. Bien, para que aparezca acá. Primero, vamos a ir a capa, crear capa, ¿sí? Y crear una nueva capa de GeoPage. Le digo dónde se va a guardar nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Solo vamos a crear una capa de GeoPage y dentro de esa GeoPage vamos a ir guardando nuestra tabla. Muy bien, en este caso voy a ir aquí a menú y lo voy a guardar aquí en clase 2. Y aquí le voy a llamar base de datos capas. ¿Sí? Que del tipo GeoPage, de guardar. Y aquí en nombre de la tabla voy a crear nuestra primera tabla. En ese caso voy a llamarle base de datos para que no haya tanto problema. Y le voy a llamar capa puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a agarrar el sistema de coordenadas. En este caso vamos a dejarlo ahorita con el 4326. Ya luego vamos a trabajar con las capas de INEGI. Sí, de México. Pero vamos a trabajar con la universal. Y vamos a crear primero nuestra capa. Vamos a ver que solo vamos a dar a aceptar. Y listo. ¿Sale? Luego vamos a crear nuestra segunda capa de líneas. Vamos a ir al menú capa. Vamos a adquirir a capa. Nueva capa GeoPage. Vamos a buscar nuestra base de datos, capas. En el campo base de datos, damos un clic. Buscamos base de datos en la carpeta que guardamos. Solo que aquí vamos a agregarle líneas. ¿De acuerdo? De geometría línea. ¿Sale? Y así sucesivamente con polígono. Vamos aquí a aceptar. Y aquí le damos en la opción agregar nueva capa. Y listo. Bien, antes de continuar, vamos a ver otra manera de crearlo. Bueno, mientras vemos eso, vamos a crear la conexión de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Tome nota. Bien, vamos a dar clic derecho aquí en el navegador. Y vamos a dar en la opción
conexión nueva. ¿Sí? Conexión nueva. Y buscamos nosotros nuestra base de datos. En ese caso es esta, que es base de datos capa. La vamos a abrir. Y ya se creó la conexión. Y si vemos, aquí están las dos capas que ya creamos. ¿De acuerdo? Estando acá, yo puedo dar clic derecho y le digo crear una nueva tab, una nueva capa o tabla, que es lo que hemos estado haciendo en esta parte. ¿De acuerdo? En este caso, repito, me voy al panel de navegador, selecciono la base de datos capas que yo creé, le doy crear una nueva tabla y dese cuenta que la diferencia en el cuando lo hacemos en menú capa ya aparece la ruta, ¿sí? Aquí además le agrego la de polígono. ¿De acuerdo? Y le digo que sea de polígono. Y ya le doy aceptar. Y listo. Se creó. Y se insertó. ¿Sale? Ok. Hasta aquí no debe haber ningún problema en crear nuestras tablas para nuestra base de datos. Tipo GeoPage. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a hacer algo. Ya creamos nuestra base de datos, ya creamos nuestras tablas, ya creamos la conexión. ¿Sale? Para que se vea aquí. Ahora vamos a empezar a ver el tema de insertar los campos. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, voy a crear una capa ejemplo de puntos. ¿Sí? Pero solo que aquí vamos a crear la capa y vamos a insertar los campos, como lo hacemos tradicionalmente, ya sea que lo hagamos aquí en el menú o acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo aquí, en la base de datos de clic derecho, le doy acá crear una nueva capa o tabla, y aquí le voy a llamar puntos Chable, ejemplo. Y le voy a decir que sea de puntos, agarramos este mismo sistema de coordenadas. ¿Sí? Y aquí dice nuevo campo, aquí le voy a crear campos. Todo depende de cómo quiero que se vaya llamando. ¿Sí? Por ejemplo, incluso lo puedo cambiar el nombre, le puede ser que sea de puntos de venta, ¿sí? De carnicerías, comercios, semáforos, postes, árboles. ¿De acuerdo? En ese caso vamos a decir que sea de tipo, pues, comercios. ¿De acuerdo? Ya en clase ya vimos cómo crear unas bases de datos, las tablas, las consideraciones. Bien, entonces aquí vamos a decir que algo muy importante es que todas las tablas que vayamos creando o las capas que vayamos creando, por default se van creando un incrementador. ¿Sí? Por eso al principio del video solo fuimos creando las capas, no hay tanto problema porque ya luego se pueden modificar esas tablas, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a crear nuestro primer campo que se va a llamar, por ejemplo, en descripción. ¿Sí? No sé, ahí puede ser que sea el nombre del comercio, etcétera. Que sea tipo de datos, la longitud máxima vamos a llamarle 50, ¿sí? Y de aquí ya le damos añadir a la lista. ¿Vieron? Hasta acá. Que sea de tipo. Vamos a crear un campo que se llame tipo igual de texto, ¿sí? Y ese va a almacenar, por ejemplo, que sea, no sé, fonda, tienda de abarrotes, frutería, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a la 30. Ustedes pueden decir la cantidad de caracteres, incluyendo espacios. Le damos añadir. Y listo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí pueden crear ustedes los campos que ustedes necesitan. En este caso, solo vamos a crear dos. ¿De acuerdo? Y ya le damos a aceptar. Y listo. Ya se creó nuestra capa de puntos. Y listo. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la primera capa que creamos, doy un clic derecho, me voy a tabla de atributos, por ejemplo, van a ver que solo aparece un fit. Ese fit es el incrementador, el campo autoincrementador que yo les comentaba. Si me voy a la capa de puntos comercios que creé, ya me voy a la tabla de atributos. Aquí están. Ay, ¿qué hice? Ah, le di conmutar, perdón. Doy clic derecho.
habilitar atributos y aquí están el auto incrementador que se crea automáticamente, el campo descripción y el campo tipo. ¿Vieron? Pero ¿qué pasa con las tablas o las capas que cree? ¿Cómo yo creo su tabla? Bueno, fácil. En este de puntos que cree, por ejemplo, voy a insertar esos campos. En primera instancia doy un clic derecho, me voy a la tabla de atributos, ¿sí? Y aquí está. Y aquí en el botón que vemos de conmutar edición, le doy un clic y automáticamente se activa algunos comandos. Aquí, por ejemplo, vemos un botón que se llama en campo nuevo y borrar campo. En ese caso, aquí le doy un clic en campo nuevo y me pide básicamente los mismos campos, el nombre del campo, ¿sí? Algún comentario y el tipo, ¿sí? Y dependiendo del tipo de texto, de dato que se vaya a meter, si es de texto, se van activando otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, es de puntos, vamos a llamarle de árboles, por ejemplo, ¿no? Árboles. Ustedes pueden poner un comentario y en este caso va a ser de texto, etcétera, ¿no? Solo que mucho ojo, no nos confundamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, este campo esta capa se va a dar repuntos. Entonces, como esta capa va a hablar sobre árboles, pues yo necesito, por ejemplo, no sé, nombre del árbol, ¿sí? Nombre de árbol. Va a ser de tipo texto y va a almacenar 30. Lógico, esta capa de puntos, pues hay que cambiarle el nombre también, para que se haga referencia y no nos perdamos. Voy a aceptar. Y, por ejemplo, le voy a agregar otro campo, no sé, que diga altura. Por ejemplo, altura. Y hay que decirle que sea, por ejemplo, en metros. Y vamos a que sea tipo entero, así normal, y no le movemos nada. Le vamos a aceptar y listo. Y así sucesivamente. Una vez que hayan terminado de agregar los campos en este botón, le damos guardar ediciones, ¿sí? Esperamos un momentito. Y luego le desactivamos conmutar edición. A veces aparece un mensaje diciendo que si deseamos borrar los cambios. Bueno, desactivamos conmutar edición y listo. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya puedo cerrar. Ya creé a mi base, a mi capa de puntos. Ya le agregué lo que son sus tablas de atributos. ¿De acuerdo? Otra manera de insertar campos, ¿sí? O modificar campos es por medio de las propiedades. Me voy aquí a clic derecho, me voy aquí a propiedades, ¿sí? Y en donde dice campos aparece esto, ¿de acuerdo? Aquí solo aparece un campo, nombre y campo. Vamos a imaginar que este campo de líneas, esta capa de líneas, perdón, va a ser de vialidades. Entonces, ustedes le pueden cambiar también el nombre. Aquí estamos cambiando el nombre a la tabla. ¿Sí? Busco lo que es cambiar nombre de la capa. O también pueden presionar F2 y le pongo, por ejemplo, vialidades. Entonces, le decía, para agregar campos, doy clic derecho. Me voy a propiedades. Y me voy a campos. Y tengo que activar el lapicito. El lápiz hace referencia a conmutar edición. ¿Sí? Conmutar edición es editar. Editar o modificar la capa, ¿no? La estructura. Y como verán, se activan dos campos, que es eliminar campo y agregar un nuevo campo. En este caso le doy nuevo campo. Y aquí, por ejemplo, como ahora habla de habilidades, puedo decir que sea de tipo, que diga, por ejemplo, si es carretera, avenida, calle, cerrada, privada, etcétera, ¿no? Y como pues aquí va a haber nombres, pues vamos a decir que sea de tipo texto y que almacena hasta 50 letras cada caracteres, ¿sí? Vamos a crear otro campo, recuerden, mientras que sea, por ejemplo, longitud, ejemplo, ¿no? Y que sea, por ejemplo, en este caso, un número, o puede ser que sea 3,5 kilómetros. En ese caso, pues no vamos a manejar número entero, vamos a decir que sea número decimal, que sea el número real, ¿de acuerdo?
para almacenar pues números con decimales. Y damos aceptar. Y así sucesivamente. Pues ya damos aplicar. Y recuerden, primero, antes de aplicar, tenemos que quitar lo que es conmutar datos. Nos pregunta si deseamos guardar la opción, porque aquí no está la opción del disquito. Le damos que sí, que guarde. Y desaparecen los campos o se desactivan y listo. Ya le doy a aplicar ahora sí y aceptar. ¿Vieron? Y así sucesivamente. Otra opción, por ejemplo, vamos a modificar el polígono de agregar. Pues también puede ser por medio de la tabla de atributos, pero también puede ser a través de acoplamiento. En realidad solo cambia la vista. Por ejemplo, damos clic derecho. Nos vamos a abrir la tabla de atributos, ¿sí? Y hay un botón que se llama ventana de atributos acoplada, ¿sí? Vean, aquí ya no hay ningunos campos, ¿no? Pero aquí le doy, por ejemplo, ventana de atributos acoplada. Y ven que en la parte de abajo, ¿sí? Se modifica o se adapta. Y con ese mismo botón salimos. ¿Vieron? Acoplar y ventana y desacoplar, ¿no? Es como un botón encendido apagado. Entonces, de la misma manera, le damos conmutar edición, se habilitan los demás botones, ¿de acuerdo? Y aquí está el nuevo campo. Le damos un clic y simplemente, por ejemplo, vamos a decir que estas de polígono habla sobre qué, pues sobre áreas verdes, lagos, lagunas, áreas de afectación, etcétera, ¿no? Parques. En ese caso vamos a decir que sean áreas verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir que sea, vamos a poner un nombre o descripción, por ejemplo, que sea de tipo texto, que almacena hasta 50 caracteres, aceptar. Y aquí está. Vamos a agregar otro campo, ¿sí? Que diga, poner, no sé, coordenadas. Longitud, por ejemplo. Longitud o tamaño. En ese caso, tamaño, dimensiones. Vamos a poner dimensiones para que no nos confundamos con los términos. Dimensiones. Que sea de tipo igual, en ese caso, pues número entero, que sean cerrados, o también que sean números decimales, real. Vamos a aceptar y listo, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver si podemos agregar otros campos. No quiero ser largo el video. Entonces, básicamente hay varias maneras igual de agregar, ¿no? Ya terminamos, pues simplemente damos guardar en el disquito, en la parte de abajo, ¿sí? Esperamos un momento y luego desactivamos conmutar. Dese cuenta que mientras estamos conmutando o modificando, también en la capa, en el panel de capas, aparece lo que son, pues el lápiz. Entonces, cuando ya guardé las ediciones o modificaciones de mi tabla de atributos, agregando los campos o modificando campos, desactivo el lápiz y también de acá desaparece. Y ya si quiero, nomás cierro en esta parte o desacoplo. Y ya cierro. ¿Vieron? Y así sucesivamente. Cualquiera de las tres opciones que acabamos de ver para insertar campo, lo vamos a hacer. Y supongamos que aquí en la capa puntos o en comercios me faltó poner las coordenadas. Pues simplemente doy clic derecho, le doy tabla de atributos, le digo conmutar edición, que es el lápiz. Y ya pues ya inserto un campo que diga, por ejemplo, en coordenadas X, ¿sí? Que esté de tipo texto o float, como ustedes deseen, pero vamos a poner texto para que sea compatible en el caso que queramos importar datos de un archivo CSV, ¿sí? Y vamos a decir que se almacena hasta 10 o 15 caracteres, ¿no? Generalmente son 11 caracteres, pero vamos a ponerle 20 para que tenga espacio, ¿sí? Por si bajamos un archivo KML, coordenadas X. Agregamos otro campo, ¿sí? Le decimos que sean coordenadas Y, altitud, longitud, lo que ustedes deseen, igual el texto, igual que almacene unos 20. Vamos a aceptar.
Ya que ya terminé de agregar, pues simplemente guardo los cambios, ¿sí? Y le doy desactivar conmutación de datos y listo, cierro. Y así de fácil, ya vimos cómo crear una base de datos, ya vimos cómo crear una conexión aquí en el navegador para que sea más fácil insertar o trabajar, ¿sí? Y vimos cómo insertar diferentes campos en cookies. Bien, espero que les haya servido. Cualquier cosa, dejen sus comentarios. No olviden dar like, ¿sale? Gracias.